Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludamos desde nuestra iglesia de San Juan Bautista, aquí en Acatlán, donde tenemos el gusto de compartir la Santa Misa en este bello sábado que Dios nos regala, el último día del mes de octubre. Vamos a poner en las manos de Dios hoy, por ser sábado dedicado a nuestra Madre Santísima, todas nuestras intenciones que tengamos en este momento. Sean bienvenidos todos ustedes. Comenzamos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Les saludo con mucho gusto desde nuestra parroquia en este bello día que nos regala el Señor. Vamos a pedir hoy, ya ven ustedes que ya cambiamos los estados de México, ahora estamos pidiendo por las diócesis o las arquidiócesis. Ahorita estamos en el estado de Baja California Norte y vamos a pedir hoy por la diócesis de Ensenada, una diócesis muy nueva. Muy nueva, apenas lleva 2 obispos. Vamos a pedir por los padres, los sacerdotes de esta diócesis, las religiosas y sobre todo ustedes los laicos que desde Ensenada y otras poblaciones cercanas nos ven. Un saludo para ustedes y nuestras oraciones. También vamos a pedir hoy por otro país de América que se llama Belice. Este país pequeñito que colinda con México y que muchas personas también nos ven por allá. Pedimos también por todas las personas que nos ven en el continente asiático. Algunas personas nos escriben desde allá y nos dicen que ven nuestras misas. Así que comenzamos nuestra misa en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Vamos a pedir a Dios para que todos los niños hoy no celebren esa fiesta extranjera que se llama Halloween. Ojalá que sus papás que me están viendo en esta misa les enseñen a honrar los difuntos y las ánimas del purgatorio mañana y pasado, pero no celebrar esta fiesta que no tiene nada de cristiana y que tampoco no tiene nada de mexicana. Pedimos a Dios, yo les invito, papás, ustedes son los que pueden provocar que sus hijos pierdan estas tradiciones tan hermosas que hemos recibido, o también pueden ser los culpables de que sus hijos sí hagan estas tradiciones. Vamos a cultivar en ellos el amor a los muertos, nuestros fieles difuntos, y el culto y la oración por las ánimas del santo purgatorio. Pero no la fiesta que hoy muchas personas celebran sin saber y de manera muy equivocada. Pido por ustedes para que Dios los ilumine a eliminar ese tipo de festividades. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes. Concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor, un momento. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, el hecho de que se predique a Cristo me alegra y me seguirá alegrando porque sé que esto será para mi bien, gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda del Espíritu de Jesucristo. Pues tengo la firme esperanza de que no seré defraudado y ahora, como siempre, estoy plenamente seguro de que ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí, porque para mí la vida es Cristo y la muerte, una ganancia. Pero si el continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con fruto, no sabría yo qué elegir. Me hacen fuerza ambas cosas. Por una parte, el deseo de morir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Y por la otra, el de permanecer en vida, porque esto es necesario para el bien de ustedes. Convencido de esto, sé que me quedaré y lo seguiré ayudando a todos ustedes para que progresen gozosos en la fe. Así tendrán en mí, cuando me encuentren de nuevo entre ustedes, un motivo de gran alegría en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma te busca a ti, Dios mío.
Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Del Dios que da la vida, está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Mi alma te busca a ti, Dios mío. Recuerdo cuando íbamos a casa del Señor, cantando jubilosos alabanzas a Dios. Mi alma te busca a ti, Dios mío. Aleluya, 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 aleluya. Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús fue a comer a casa de uno de los jefes de los fariseos y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal. No sea que haya algún otro invitado más importante que tú y el que los invitó a los dos venga a decirte: déjale lugar a este, y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. A todos, nos gusta que nos reconozcan nuestro trabajo, que nos reconozcan lo que hacemos, lo que somos, lo que decimos, nuestros estudios, nuestros trabajos, nuestras responsabilidades. Sin embargo, a veces cometemos muchos errores en cuanto a que no sabemos la medida del reconocimiento. Es justo que alguien le reconozca su trabajo, claro, es justo y a veces es necesario también. Debemos de ser buenas personas con los demás, porque a veces decimos, pues estuvo muy bien lo que hizo, pero no le voy a decir, porque si le digo, a lo mejor se cree mucho. Mejor no le digo. Pues eso está mal.
Toda persona, quien sea, tu hijo, tu hermano, tu esposo, tu esposa, tu sobrina, tu vecino, tu compañero de estudio, quien sea, si tú le reconoces su trabajo, no estás haciendo nada malo, estás haciendo algo bueno por él o por ella. Y eso es muy bueno que lo hagamos. Yo les recomiendo que reconozcan el trabajo de los demás cuando lo hagan bien. Nada nos cuesta decirle a alguien, te quedó muy bien la comida, te quedó muy bien lo que hiciste, te quedó muy bien tu tarea, hablaste muy bien ahora que pasaste al público o que pasaste al frente, te felicito por este trabajo que hiciste. Tenemos que hacerlo y no nos cuesta nada de trabajo decirle a una persona lo bien que le quedó algo. Pero también tenemos que ser capaces de llamarle la atención a alguien cuando algo no lo haga bien. Y nadie se tiene que ni ofender, por un lado, porque le llamen la atención, ni por otro lado creerse porque lo feliciten. Porque siempre nos pasa eso, o nos creemos mucho o nos ofendemos mucho. Y eso está mal. Eso habla de inmadurez, falta de autoestima y falta de aceptación de los logros o de los errores que cometemos. Hoy el Evangelio habla de esto. Dice, cuando te inviten a un banquete, siéntate en el último asiento para que el que te invitó te llame y te siente en otro lugar. No busques los primeros asientos, porque puede haber alguien más importante que lleguen y te digan, ¿puedes dejar esta mesa para estas personas que llegaron? Puede suceder, de hecho sucede, aunque no debería de ser, eso es falta de cortesía. Pero escúchenme muy bien. Muchas personas, en todos los trabajos, en todos los ambientes, en el ambiente político, en el ambiente administrativo, en el ambiente laboral, incluso en el ambiente de la iglesia, buscamos puestos. Y nos gusta ser el más importante de todos, y nos gusta ser el consentido del jefe, y nos gusta que nos llamen doctores o maestros o licenciados o abogados, y nos gusta que nos tengan en un lugar principal o con un cargo importante. Eso se da en todos los ambientes donde haya hombres y mujeres, incluida la iglesia. Y me da mucha tristeza ver esas situaciones en todos los lugares, porque eso, ¿saben qué es? Para lo único que sirven a veces las cosas así, es para estorbar y para hacer mucho daño, para someter a otros o para hacer sentir a otros menos que yo. Tú eres menos porque yo soy encargado de esto y tú no eres encargado. Tú eres menos porque yo estudié y tú no estudiaste. Tú eres menos porque yo soy amiga del jefe o amigo y tú no. Muchas veces los cargos que deberían de servir para una gran responsabilidad sirven para humillar a otros y eso no es cristiano. Yo les quiero recordar a todas las personas que viven aparentando tener cargos que no hay nada eterno y que al que ahorita está de encargado mañana no lo va a hacer. Y que el que ahorita está administrando algo, en un futuro ya no va a poder administrarlo. Y que el que ahorita es amigo del jefe, algún día el jefe no será ese, será otro. Y que el que se cree mucho porque estudió mucho, algún día llegará otro que estudió más que tú. Por lo tanto, no tenemos que vivir creyéndonos que porque estamos cerca de alguien somos más importantes. No. Somos importantes por el mismo hecho y el único hecho de estar bautizados, de ser hijos de Dios, de vivir este mundo como Dios manda o tratar de vivirlo, de conocer la Sagrada Escritura y de entregarnos y servirnos como Dios nos manda, sin buscar aparentar lo que no somos. Cuando les den un cargo, acéptenlo con gusto, vívanlo con plenitud, pero nunca lo usen para humillar o para denostar a otra persona. Nunca. Cuando tú tengas dinero, no te creas más que nadie porque se te puede ir. Cuando tú tengas un puesto clave en donde estés, trata de ayudar a los demás, no sometiéndolos, no humillándolos, porque algún día no estarás ahí. ¿Conocen a alguien que tenga 30 años en el mismo puesto? No,
¿Conocen a alguien que tenga 20 años en el mismo puesto? No. Todo termina, todo pasa, todo caduca, también nosotros. Así que seamos felices, viviendo con humildad lo que Dios nos pone enfrente. Y si ustedes tienen un cargo, acéptenlo, sean felices, pero ayuden, ¿no? No debe de sentirse así para que te agarres el cuello y digas, ahora sí, me las van a pagar todos. Yo soy el encargado. ¿Y cuando no lo seas? No sea, dice, que haya alguien más importante que tú, que lo manden llamar para que venga a ocupar el lugar que tú estás ocupando. Esto se llama madurez humana y autoestima. Y el que está bien consigo mismo no necesita de ningún cargo para ser feliz. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. En este bello día que nos regala el Señor, vamos a decir, Padre, escúchanos. Para que el Señor guarde en su iglesia y vele por su pueblo, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que dé cosechas abundantes a los campesinos y acompañe a los que están de camino, oremos al Señor. Padre, para que dé fuerza a los agonizantes y conceda la conversión a los descarridos, oremos al Señor. Para que bendiga a nuestros familiares y amigos y nos enriquezca a todos con sus dones, oremos al Señor. Pedimos a Dios por todas las personas que tienen un cargo en su vida. Que Dios les ayude para que con ese cargo ayuden a sus prójimos en las responsabilidades que tienen delante de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Señor, por este pan y el vino.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que presentamos a tu majestad para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado, Él es tu palabra, por quien hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre y por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu Espíritu Santo, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que, participando de un mismo pan y de un mismo cáliz,
formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Salvador. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo. Con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos un saludo de paz sin darnos la mano, una reverencia con nuestra cabeza. La paz con todos. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Les invito a hacer la comunión espiritual como aparece aquí en pantalla y a que nos acompañen con el canto de la Sagrada Comunión también. Oh.
Nos ponemos de pie. Oremos. Que tu sacramento, Señor, produzca en nosotros todo lo que significan, para que lo que ahora celebramos en figura lo alcancemos en su plena realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Quiero agradecer a todos su presencia, su apoyo para que sigamos creciendo en este maravilloso canal y en este servicio de la evangelización. Mañana es domingo, nos vemos aquí en misa a las 6 de la mañana y a las 11. Y el lunes es Día de Muertos, vamos a celebrar la Santa Misa desde el Panteón a las 7 de la mañana, para que no dejen de conectarse el día lunes 2 de noviembre. Muchas gracias a todos por estar aquí, ayudándome a los que están aquí y a ustedes allá en su casa también viéndonos, recomendando nuestro canal, dándole me gusta, etc. Muchas gracias. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan muy buenos días. Hasta mañana.